Hey, ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Ya volvimos de nuevo. Ya, ya pasó el susto. Este, ya gracias a Dios todo salió bien. En el, durante la estadía, en lo que estuvimos en la montaña, hubo bastante diversión. O oh, poquito, poquito uh, peligro. Uh, bueno, uno nunca sabe realmente lo que vaya a pasar, ¿verdad? Con lo del frío. Porque sí, ya uh, estaba bastante crítico. Créanme de que no fue tan fácil. Uh, ya después que ya terminé de hacer el video, me acerqué poquito a un árbol y como traía mi chaleco anaranjado, es lo que re se recomienda en esos casos de buscar uno, una, algo de sol, si tenemos sol, a que nos pegue directamente y, y embojotarnos en, en así como, como, como los niños cuando están tiernitas. <coughs> <coughs> Y pues sí, gracias a Dios logré agarrar calor en mi cuerpo y ya sentía prácticamente mi cráneo, ya lo sentía uh, dormido, las puntas de los dedos se me estaban poniendo uh, uh, poco morados ya. este Y mi cara venía bastante quemada, no sentía bastante quemado Entonces me acerqué pegado a un árbol ahí y pues igual, eh, como dicen, consejos de sobrevivencia, es lo que uno tiene que hacer, usar, porque no había nadie cerca de mí, pero dije bueno aquí pegado a este árbol uh, conmigo mismo logro juntar poquita calorcita y el sol me va a ayudar e igual, verdad si me muero digo pues aquí me van a hallar pegadito al árbol este pero gracias a Dios no pasó nada todo salió bien todo nos fue de maravilla nos divertimos con las motos con, eh, con mi amigo uh, Christian también ese nuevo amigo Christian este y sí gracias a Dios estuvo muy bonito muchísimas gracias por todos los nuevos suscriptores que se suscribieron a mi canal durante mi estadía ya subimos bastante, como unos 60. Gracias a Dios y gracias por apoyarme en mi canal y muchos buenos comentarios um, para todos. Eh, no puedo decir nombre porque obvio me voy a equivocar o me va a faltar más de alguno. Entonces, pero gracias a todos los que estuvieron pendientes de mí, eh, tío Chamba. Cuídese, eh, eh, tome algo calientito, pero no había mucho para tomar calientito. So. Pero... Igual, este, ya lo único nomás que me quedó, nomás fue un, un dolor de cabeza. Ah, ahorita todavía tengo, pero bastante poco, no mucho, pero ya no, ya, ya no me muero ya. Este, y un poquito como medio resfriado, resfriado, eh, como gripa, gripa. Este, pero sí, gracias a Dios, eh, eh, salimos muy, pero muy bien y ya no me había quedado chance de hacer video ahorita porque tengo mucho trabajo gracias a dios Ya estamos trabajando en esa troca y eh, gracias a dios terminamos el eh, vine anoche como a las 8 7 8 de la noche y fue bien porque si se pueden fijar ahorita aquí está cayendo nieve por en algún país que nunca han visto uh, caer nieve esta es la nieve que se está viendo ahorita ahorita aún, aún estoy también trabajando realmente la nieve lo que está lo que está uh, caendo ahorita es, eh, es como agua, pero es ya como, como prácticamente como algodón. Cae y no moja. Eso es muy, muy bonito. Ya esta troca aquí ya tiene bastante nieve. Ya este aquí nomás está nomás de, de agarrar así y así hace la minuta. Eh. <laughs> Ya, lo, menos mal que salimos a tiempo porque en esas montañas es un poco más peligroso. Este, uh, cuando cae nieve es mucho más peligroso porque hay mucho barranco. Uh, las calles están bien bonitas. E incluso tengo un video también que pude grabar porque en el último video parece que, que se graba mucho porque hay mucho movimiento. La estabilidad es bien dificultosa. Y donde yo quise también grabar hubo mucho movimiento. Así de que discúlpenme, yo realmente no quise hacerlo. Así de esa manera, pero no podía ya hasta el final que Cristian me grabó ese otro. Y también grabé otro video que también tenemos en la. En, grabé un video también en mi GoPro también. Que ya esa la acomodé en mi cachucha porque tengo para poder portar mi GoPro aquí. No sé cómo salió el movimiento, voy a chequearlo. Porque ya en eso sí lo metimos en lo que fue adentro de la montaña. Uh, para andar en unos lugares, créanme de que primera vez que yo que yo tengo una moto de esas y primera vez que yo voy a ese tipo de montaña así y créanme de que vieron unos lugarcitos que se van a dar cuenta. A lo mejor en el video también no se den cuenta que está feo, pero yo sí lo miraba súper feo y la verdad tenía miedo, pero dije, bueno, si ellos pasan, yo paso por aquí también. Este, y sí, sí, gracias a Dios uh, logré hacer un video. No más que tengo que pasarlo de la GoPro para mi para mi, si, teléfono o mi computadora para poder subirlo al sistema, pero se los estaría haciendo, creo, para mañana. Primeramente Dios. Este, pero sí, miren qué bonito uh, paisaje de aquí, aquí donde cae la nieve. No más se queda, Nomás un ratito, no así y ya le ya se le pone se pone blanco como que estamos en, en Navidad ya. Este... Pero sí están... Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Los quiero mucho. Gracias por el apoyo. Ya vamos cerca de los mil suscriptores. ¡Wow! Me estaba comentando un nuevo suscriptor por ahí. Que se suscribió. Dice que ya fuera yendo... Ya fuera... Me dice ya fuera siendo bueno. De hacer una... Una, una rifa. Un sorteo. Y le digo ya en eso también entramos trabajando. Vamos a ver. A ver qué podemos... Uh, a sortear, rifar entre todos los suscriptores, ¿verdad? Este, muchísimas gracias por, por los comentarios, buenos comentarios y todo. Este, muchísimas gracias también por preocuparse por mi persona. Um, los quiero mucho, cuídense mucho. Diosito me los bendiga siempre y tengan mucho cuidado los que viven en esta área donde hay mucha nieve. Este, tengan mucho cuidado. El que apenas se ha movido de otros estados donde no neva, para acá, para el lado de, de Arkansas, lugares fríos, uh, recuerden también de ponerle antifreeze a sus carros, porque si ustedes nomás le ponen agua, los motores aquí se quiebran, el hielo los quiebra, entonces tiene que ponerle antifreeze inmediatamente. Si, no le, si le tiene agua ahora, vive por aquí cerca donde está nevando, le tiene agua y para mañana el motor no está quebrado. Vayan del mecánico y tírele el agua. Usted mismo tírele el agua y ponga antifreeze. Así no se le va a quebrar su motor y le va a evitar dolores de cabeza. Así de que muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchísimas gracias por todo el cariño, el amor que sienten por mí. Um, gracias por todo. Dios me los bendiga siempre. Hoy, mañana y siempre. Y yo siempre los sigo queriendo mucho. Y cuando tengan... Una pregunta para mí Me pueden buscar también ahí en Messenger Me pueden mandar mensaje o igual también por aquí este, Ahí en Messenger Me pueden encontrar también como José Martínez Y también tengo también el logotipo de la, de la foto de Tío Chamba Cuando quieran un consejo o algo Algo malo que estén pasando en sus vidas Háganmelo saber porque a mí me ha pasado De todo, so, yo tengo experiencia Para poder contestarles eh, A cualquier problema Que ustedes tengan que hacer Y que no deben de hacer, ¿verdad? Porque han habido, uh, tengo por ahí alguien también de que dice que se siente um, sola porque su mamá murió y todo eso y le digo es que todos nos vamos a morir, ¿verdad? Y ya el tiempo que su mamá vivió con usted fue su tiempo. Ya de ahora ya no podemos ya hacer nada. Entonces dice ella, no, pues sí, pero bueno, ok, pero no tiene que hacer eso, porque mientras que usted está sufriendo por su mamá, usted está haciendo sufrir a su mamá. Hay que su mamá ya déjela en paz y usted viva su vida, el resto de vida que nos queda. Yo por eso le digo, yo vivo mi vida a, al 100, al 100, porque yo tengo 54 años. Este, ya parezco como de 80, pero pues tengo 54 nomás. Y yo vivo mi vida, yo al cien. Ya no tengo mamá, no tengo papá, ya ya se fueron con Diosito. Eh, ya yo nomás quedo dando lata que también aquí en este planeta. Y digo, bueno, cuando me toca que morir me toca que morirme y ya. O sea, es, es, no podemos disponer de lo que Dios pone, nadie puede disponer de ello. So, así de que muchísimas bendiciones, mi gente. Espero les guste este video también. Y me sigan apoyando, me sigan dando muchos likes. Porque vemos, hay que poner también los likes. Y compartir los videos con, en las otras redes sociales, como en Facebook, Instagram, donde quieran compartirlo ustedes. Muchísimas gracias, bendiciones, los quiero uh, un montón, ni se imaginan. Uh, cállense.